Lo que ocurre es que las plaquetas duran muy poco, duran entre 5 y 7 días según cómo se procesen. Por tanto, cuando nos encontramos con un fin de semana, como ha sido este caso, con 5 festivos seguidos, nos quedamos cortos de este componente. Por eso, en este momento necesitamos que en este fin de semana acudan unos 1.000 donantes aproximadamente para poder conseguir reponer los niveles de plaquetas al nivel que es adecuado para cubrir las necesidades de la Comunidad de Madrid. ¿Vais a hacer como una campaña especial para que la gente venga? Sí, vamos a hacer un fin de semana intensivo, es decir, normalmente estamos abiertos el sábado al completo, pero no el domingo. Este fin de semana vamos a abrir también el domingo por la mañana para poder hacer más donaciones y poder llegar a suplir este déficit que tenemos en este momento.